este programa que llega todas las semanas hasta sus hogares y que les preparamos con tanto cariño y tanto esmero. Tenemos con nosotros a Freddy Rojas, quien nos va a hablar un poquito de lo que tenemos hoy en el programa. Gracias, amigos, es un placer compartir con ustedes como todas las semanas. Un programa que se hace con mucha dedicación, con mucho amor y, por supuesto, con mucho deseo para que ustedes en sus hogares se sienten una hora muy entretenidos con la parte de toros nacionales, con la parte de toros de antaño y, por supuesto, con la parte de nobleza y herraduras, junto con Vivencias Taurinas. Nos acompaña también Roberto Hidalgo. Gracias, amigos, de verdad que muy contento. Hoy en Toros de Antaño les tenemos algo muy especial. ¿Sabe qué? Es que en Toros de Antaño tenemos una videoteca con más de 2000 videos. Imagínense ustedes lo que es eso, desde 1987. Así es que los invito para que vean a continuación Toros Nacionales aquí en Al Grito de Puerta. Bueno, nos vamos entonces con las mejores jugadas del montador campeón Norman Bonilla, cabezas de la fortuna de San Carlos. Ahí lo tienen ustedes. Llegó a ser campeón. Él quería ser campeón y lo logró. De verdad que sí. Es un montador todoterreno, es para cualquier toro, es un montador que defiende muy bien. No obstante, no pareciera tener un cuerpo tan fuerte, pero las apariencias engañan. Y esta fue la primera jugada que hizo en Aset, en Tres Esquinas de la Fortuna, el 30 de septiembre del año anterior, montando nada más y nada menos que un toro incomodísimo, dificilísimo, el trago amargo de Berardo Cortés, que salió, que se volcó, que cambió y redondeó a la izquierda. No era fácil, definitivamente que no, y ahí perdió la espuela derecha y todo lo demás, pero demostró que era un gran montador ya desde ese momento. Norman Bonilla le terminó la jugada al toro, ahí lo tienen ustedes, con problemas sí, pero la terminó al final de cuentas y se le quedó al trago amargo en su primera jugada en hacer. Y recuerden, este domingo, mañana mismo, en el rodeo Cuervito, Paso Canoas, toros como el Lechagri, el Ticalindo, el Frontera, el Soldado, el Cabanga, el Sombrerito, el Yankee, el Cuchumbo, el Flor de Caña, el Avión, el Potencial, el Pata de Palo, con grandes montadores del grupo Las Águilas, con grandes montadores del Sur y, por supuesto, montadores de Aceta. Ahí estará Muñequillo, ahí estará Manuel Mejías, ahí estará Satán, entre otros, solamente por mencionarles, tremendos montadores en el rodeo en Toros al Extremo. Mañana, a partir de las 6 de la tarde, todavía quedan entradas, Freddy. Todavía quedan entradas y podemos decir que es uno de los mejores eventos que se va a realizar en la zona sur. Ya para calentar lo que es los toros de verano, ya se empiezan las jugadas de todos los grupos. Así es que este es el evento que va a arrancar eso. Y les recuerdo también, obviamente, el evento de beneficencia el 1 de diciembre. Norman Bonilla en el sombrerito de Hacienda Las Palmitas. Esto fue en el evento de beneficencia pasado, donde el toro era sumamente nuevo. Este lindo choto, cachos bajos, bien definido en la redondera, con buena potencia, pateando alto. Y ver a Norman libre de manos manejar ese estilo, es indiscutible el título que tiene en este momento de campeón nacional. Y lo ratifica desde la primera jugada que lo vimos en la jugada anterior. Fue en Tres Esquinas, fue en la jugada fuera de campeonato. Ahí se inicia Norman Bonilla en Aset. Y les recuerdo que aceite vegetal en su punto no contiene grasas trans, no contiene colesterol. Y lo principal, no le cambia el sabor a sus comidas y contiene omega 3 y omega 6. Adquiéralo en cualquier punto de venta del país, recuérdelo, aceite vegetal en su punto y punto. Aquí Norman Bonilla en la jugada del sombrerito de Hacienda Las Palmitas, que se ratifica para este año para el evento de beneficencia el 1 de diciembre. Bueno, y ahora vemos a Norman en San Miguel de Caña, se montó en el Coyunda de Hacienda Las Palmitas. Creo que se había quedado un poquito pegado el toro, después salió, redondeó a la izquierda, define, quiere tener problemas, quiere chuparlo hacia adelante, pero se mantiene bien. Sobre todo domina bien de la cintura hacia arriba, el torso, el cuerpo, y Norman logra quedársele al Coyunda de Hacienda Las Palmitas. Recuerden la revista Riendas y Espuelas, que ya viene para su siguiente edición. Y yo quiero aprovechar también para invitarles a un gran evento, FUTAC, Fusión Taurina Costarricense. 7 agrupaciones, vamos, con montador campeón y subcampeón. Y tal vez no con todos los toros campeones, pero muchos de los toros campeones y subcampeones, debido a que ya habían compromisos adquiridos de estos toros. Pero por ejemplo, por hacer va el Cabanga y el Sombrerito, dos torazos definitivamente. Por parte de la selección de Pingüino van otros dos toros excelentes, por parte de los Cañeros, por parte de las Águilas también, por parte de Chito Cuero y sus muchachos, de Revelación Taurina y de los Cachorros también. Un gran evento definitivamente el 9 de diciembre en Bagaces a las 6 de la tarde, si Dios quiere los esperamos.
en cita al extremo, solo campeones y subcampeones. Gran evento, de verdad que sí, ahí está el Coyunda. Así es, y Norman Bonilla lo vamos a ver en el Diamante de Ganadera Vamos. Esto fue estrenando año el 1 de enero del 2013, un toro que era propiedad de la familia Cadenas de allá de Matiguas, Nicaragua. Este lindo toro rojo, bayo o choto, como le quiera decir, chivo, bien definido, de mucha corpulencia. Y Norman Bonilla es un montador sumamente inteligente y él estudia los toros previo a la jugada. Y lo vemos a este lindo toro, ojos de perdiz, salir a una mano. Lo hemos visto jugar en la jugada anterior, perdón, valga la redundancia, salir libre de manos. Aquí sabe que el toro es más jalador y se da una mano. Es un montador sumamente inteligente. Y les recuerdo que el nuevo concentrado para toros de monta lo tiene Megatrópico. Llame, ahí tenemos los números en pantalla. 2200-0505 es el número de teléfono de Megatrópico. Ahí llama y le dan información. Y no solo concentrados para toros, hay concentrados para pollos, para cerdos, para vacas, para toda especie de animal las tienen Megatrópico. Y a un precio muy, muy razonable. Aquí la parte final de la jugada de Norman Bonilla en este lindo toro de nombre El Diamante de Ganadera Vamos. Gracias, Freddy. También quiero recordarles que hay otra fecha que se agrega más a nuestro campeonato. 1 de marzo en Quepos, que puede no aparecer en las pantallas, pero en todo caso estaremos el 1 de marzo. Si esta jugada en el Cochebomba, en Herradura de Garavito, demuestra mucho lo que es Norma. Toro incomodísimo, dificilísimo. Vean cómo le picó ahí la espuela derecha, pero él no quiere caerse, él se mantiene, se sostiene. La mano que lleva el gallo del pretal le ayuda, es cierto, pero también la capacidad de él, cómo reacciona y cómo se logra equilibrar de alguna manera en este torazo el Cochebomba de Ganadería Arroyo y Gómez. El Verdugo, porque ahora somos de los mismos, lo entendemos, estamos con usted. El Verdugo, con más de 50 tiendas en todo el país, los invita a que visiten ustedes cada una de estas tiendas, la que le quede más cerquita, para que usted vea, para que se convenza las facilidades que le dan en precio primero y sobre todo en el crédito, la forma más fácil de llevarse sus artículos, porque somos de... Somos de los mismos, Roberto, y ahí llega el lazo para el Cochebomba. La última jugada de esta primera parte es en el Cañero de Finca Lourdes. Esto fue en Río Negro el pasado 27 de enero. Veamos un toro grande, bien definido, cerca de la puerta. El tamaño, muchas personas dicen que no influye en el toro, pero yo creo que sí. El toro, entre más corpulencia tenga, va a tener muchísimo más potencia y obviamente el barril se le ensancha más y el montador le va a costar más llegar a la espuela bien abajo, donde le llaman la pechuguilla al toro, le dicen popularmente los montadores. Aquí tenemos a Norman Bonilla con un toro sumamente grande, manejar muy bien el estilo, manejar muy bien la mano, manejar la verticalidad de la jugada y saber leer los movimientos del toro. Veamos, él no le pierde la mirada, la testuz del toro, para no perder la sincronización, y obviamente se equilibra con esas manos muy bien extendidas. Les recuerdo que este programa usted lo puede ver también en el Facebook de Hacer CR mayúscula o Hacer CR minúscula. Visítelo, le da me gusta, ahí hay fotos de Finca Lourdes, de Jairo Mayorga. Van a ver fotos de este toro actualmente, se tomaron esta semana anterior para Toro Repetel. Este toro propiamente estará el 3 de enero en una de las semifinales de Toro Repetel. También estará el Echagria, también estará el Sombrerito, también estará el Cabanga, el Maromero, por citar algunos. Estará el Brindis de Macho Carballo, estará el Robleño, parte del elenco de toros con el que va a contar Toro Repetel, para una actividad muy, muy importante. En próximos promos de Canal 6 y en las próximas semanas se darán cuenta ustedes de todo lo que va a ser Canal 6. Con el lazo que llega por parte de Rogelio Durán, este lindo rodado, nos vamos a comerciales. No se vaya, quédese con nosotros, que ya viene la segunda parte aquí en Al Grito de Puerta. De todo para el jinete y su caballo. En Tienda El Establo en Liberia podés encontrarlo todo en un solo lugar. Camisas, pantalones, sombreros, botas, regalos, bisutería western, artículos para el caballo, juguetes temáticos, chaparreras, billeteras, sogas y mucho más. Visítenos, 1.5 kilómetros al norte del semáforo en Liberia, o llámenos al 2666-9122. Lo esperamos para atenderle como usted se lo merece.
El mejor de los paisajes, una carreta pintada y su gente tan amable, y mi flor la guardia morada, una preciosa morena y un aroma sin igual, el sabor de la mañana que nos pone a trabajar. Costa Rica es mi tierra, famosa por su café, la bebida de los ticos, Café Rey es mi café. Café Rey, la bebida de los ticos. Megatrópico, alimentos balanceados, 5 estrellas para sus animales, para cerdos, para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Ahora Monteco le ofrece Modivitasan, el modificador orgánico para sus animales al que no le falta nada. Compuesto de aminoácidos, vitaminas y minerales. Producto de fácil aplicación. Mejora la conversión de alimentos. Mayor producción en menor tiempo. Reconstituyente y tonificante para el estrés y enfermedades. Los toros aquí en Hacienda Santa Rosa se les aplica Modivitasan porque no les hace falta nada. Modivitasan, pídalo en su farmacia veterinaria. Edición número 6 del evento de beneficencia, domingo 1 de diciembre, 6 de la tarde en Palmares. Monta de toros calidad triple A, exhibición ecuestre, toros al cacho y mucho más. Recuerde, 1 de diciembre en Palmares, 6 de la tarde, el evento de beneficencia. Al extremo, toros al extremo, domingo 17 de noviembre en el rodeo Cuervito Paso Canoas. 15 toros, 9 ganaderías y los mejores montadores en estilo libre de Costa Rica. Recuerde, 17 de noviembre en el rodeo Cuervito Paso Canoas, toros al extremo. Atención a nuestras siguientes fechas: 20 de octubre, Nuevo Arenal de Tilarán; 1 de diciembre, Palmares; 15 de diciembre, San Rafael de Platanares; 21 de diciembre, San Miguel de Cañas; 31 de diciembre, Sardinal de Carrillo; 1 de enero, Jancha; 4 de enero, Filadelfia; 12 de enero, San Vito; 19 de enero, Montaña Grande de Lepanto; 26 de enero, Palmares; 9 de febrero, Vainilla; 15 de febrero, Lourdes; 16 de febrero, Puerto Soleil de la Cruz; 23 de febrero, Cóbano; 9 de marzo, San Dimas de la Cruz; 15 de marzo, Quebrada Grande de Tilarán; 16 de marzo, Jicaral. Continúen con nosotros que estamos en Al Grito de Puerto. Continuamos con las jugadas del campeón Norman Bonilla Cabezas, y ahora nos vamos hasta Quepos, donde ahora vamos a estar, si Dios quiere, el 1 de marzo. El año anterior estuvimos el 2 de marzo, que es esta jugada que vamos a ver de Norman, montando nada más y nada menos que el potencial. Curioso, una gran jugada. Fue la cazada que se dio en la gran final y que le dio el campeonato a ambos. Norman al grito de puerta en cualquier momento, la salida ahí está precisamente. Y el potencial que sale, y el potencial que cambia, revienta, va a la derecha, define. A una mano Norman en este caso. Qué bonita sentada, qué bonita figura. Qué bonito que se ve el cuadro montador y toro, toro y montador. De gran forma, definitivamente se lucieron allá en Quepos. Así es que recordarles que vamos a estar en Quepos ahora el 1 de marzo.
R&L, la revista taurina y ecuestre, 2453-5913-8939-6987. Son los números de teléfono de Freddy Arturo González, la revista R&E, antes era Riendas y Espuelas, ahora se llama R&E. Ahí está el potencial, ahí está Norman. Les recuerdo, 9 de diciembre, si Dios quiere, estaremos en Bagaces, en la gran final de sola, en la gran cita extrema de solamente campeones y subcampeones, de 7 agrupaciones, de ACET, de Chito Cubero y sus muchachos, de Las Águilas, de Los Cachorros, de Los Cañeros, de la Selección de Pingüino y de Revelación Taurina, campeones y subcampeones montadores, y varios de los toros campeones y subcampeones también de estas 7 agrupaciones, por primera vez presentándose un evento que estoy seguro va a ser fuera de serie. Recuerden, en Bagaces, el 9 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Bueno, y luego de ver el potencial, Norman Bonilla va en el pajarito de Hacienda Los Cocodrilos. Esta jugada se llevó a grande allá en Potrero Grande el 3 de marzo. Veamos un toro que pega 3 brincos hacia adelante, que es redondero, que tiene potencia, que esconde la cabeza, que es bien definido, y ver muy bien manejada la jugada, Norman. Son características principales con las que cuenta este montador. Él es pequeño, pero tiene muy buena pegada, y no me refiero a fuerza, sino me refiero a que él sabe poner muy bien las espuelas. Veámoslas bien juntas del pretal, lo cual le da una mayor estabilidad. Maneja dos estilos, el estilo libre y el estilo a una mano. Gran montador, muy, muy aseado en la manga. Es un montador que no se le ha descalificado nunca por coger un toro adentro, ni por mecer un toro. Es un montador que tiene muchísimas virtudes y aquí lo demuestra. Lo vemos después del tiempo de calificación cambiar el estilo. Es permitido dentro del reglamento de hacer. Esta jugada, como lo decía, fue en Potrero Grande, allá en la zona sur, en un gran evento, montando el pajarito de Hacienda Los Cocodrilos, que ya no se cuenta entre los vivos. Bueno, y ahora Norman lo vemos en el ranchito de Las Palmitas, en San Rafael de Platanares. Evento que ganara Norman. Este ranchito se quedó un poquito en salida, pero cuando cambia, define bien el toro, va a redondear a la derecha, vuelve a cambiar, vuelve a redondear. Y aquí Norman en manos sueltas, en el estilo libre, perfecto, excelente, para quedársele al ranchito de esta forma y ganar el primer lugar en aquella competencia, en aquel evento en San Rafael de Platanares. Quiero aprovechar para invitarlos también a la Monta Rústica Santacruceña en su gran competencia, la primera de 3 que piensan hacer. Esta será en Santa Rosa de Santa Cruz, con los mejores 24 toros de la bajura. Competencia Rústica Santacruceña en Santa Rosa de Santa Cruz, el 1 de diciembre. Los invitamos también a los guanacastecos y los que están por allá cerca, que se den la vueltita por allá. Nosotros nos quedamos acá en el evento de beneficencia en Palmares. El ranchito, montado por Norman Bonilla Cabezas. Nos trasladamos hasta Finca El Paso el 23 de marzo, donde le toca montar el Puriscal de Hacienda La Montaña de Don Joel Cepeda. Este lindo pardo, lomo candelo, chivo, bien levantado, bien redondero, y en este caso libre de manos, Norman Bonilla, en una gran jugada que le hace a este lindo toro de nombre El Puriscal de Hacienda La Montaña de Don Joel Cepeda. Una gran jugada, una gran cazada se vivió en ese evento allá en Finca El Paso. Viene el desocupe de muy buena manera por parte de Norman Bonilla, ahí lo tenemos. Y les recuerdo las fechas: el 1 de diciembre en el evento de beneficencia en Palmares, óigalo, con 5 productos de Sabanero de cualquiera de sus marcas, entra gratis. Después de ahí nos trasladamos al 15 de diciembre a San Rafael de Platanares, 21 de diciembre San Miguel de Cañas, 31 de diciembre Sardinal, 1 de enero Jancha, 4 de enero Filadelfia, 12 de enero San Vito, 19 de enero Montaña Grande de Lepanto, 26 de enero Palmares. Son parte de las fechas que les digo. El evento más próximo a este evento de beneficencia en Palmares, Sombrerito, Cabanga, Maromero, los dos mejores toros del estilo rústico, estará también los lazadores, los pelones, así es que un evento garantizado y en pro de la Escuela Julia Fernández. Bueno, y ahora nos vamos hasta la lucha de Sabalito Cotobruz, donde Norman monta el terremoto de Rancho Cortés. Vean qué bonita esta jugada en este toro, reventador, definido a la izquierda, redondero completamente y suelto aquí de manos. En este caso Norman le hizo gran jugada a este toro, el terremoto. Yo quiero aprovechar para felicitar a Norman, de verdad, un gran montador definitivamente. Lo ha hecho muy bien en hacer, se ha comportado completamente disciplinado, no hemos tenido un solo problema con él.
Y a la vez les anuncio lo que decía Freddy, el evento de beneficencia, domingo 1 de diciembre, Palmares, 5 de la tarde, el Leche Agria encabeza a los toros, sí señor, pero también el sombrerito, pero también el cabanga, pero también los mejores dos toros de la monta rústica del milenio, el mejor toro barredor de las fiestas típicas de Santa Cruz, los dos toros también al cacho de Arroyo y Gómez. Definitivamente un gran evento. Y cuidado que hay más cosas. Ah, bueno, está la exhibición de caballos también y más cosas por ahí en el evento de beneficencia en Palmares a beneficio de la Escuela de Esquipulas de Palmares. El terremoto en toda su extensión lo vimos montado por Norman Bonilla. Ok, y finalizamos con Norman Bonilla en la final, montando el potencial de ganadera la popular. Mucho se iba a decir de esta jugada, mucho se jugaba tanto la ganadería como el montador. Y la revivimos aquí, esto fue el pasado 21 de julio, lo tenemos redondero, definido, los primeros 8 segundos del toro, manteniendo la constancia en la jugada, manteniendo la altura de juego y la velocidad, y ni qué hablar de Norman Bonilla, a una mano, veamos cómo jala la mano para darle continuidad, para darle elasticidad y plasticidad a la jugada. Un jugador, un fuera de serie que se vive en una final para darle el título de campeón nacional a Norman Bonilla, gana el evento y queda campeón también el potencial que venía en la posición número 5, gana el evento y por la acumulación de puntos que se lleva en la final, que es doble, viene a acumular un primerísimo lugar y a ser campeón nacional 2012-2013 de hacer. Y aquí vemos a Norman Bonilla ratificar las felicitaciones que le dijo Roberto y desearle suerte, pues vienen muchos montadores que quieren ese título y desde la primera fecha ya puntúan, ya empieza la riña en el buen sentido de la palabra a tratar de sacar buenos toros, a tratar de hacer buenas jugadas para obtener ese ostentado título que es ser campeón nacional de hacer. Con esto finalizamos la primera parte del programa aquí con Norman Bonilla Cabezas desde Fortuna de San Carlos, y también agradecerle a su patrocinador, a Garrapata Villegas, allá en Fortuna, pues también gracias a él Norman se desplaza a todos los lugares de Costa Rica, aquí en su extensión El Potencial y el lazo que llega por parte de Mario Cadenas para llevarse los colores de descanso. ¿Qué mejor manera que vivir los toros de manos de quienes fueron sus protagonistas? Con ustedes, Vivencias Taurinas. Bueno, amigos de Vivencias Taurinas, estamos con Michelle Wolf, quien es una representante de lo que es pues, la equitación en Costa Rica. Michelle, contanos, supimos que estuviste en Brasil, ¿qué andabas haciendo por allá? Correcto, andábamos en Brasil en el pasado mes de agosto compitiendo en lo que es carrera de barriles. Íbamos dos personas de Costa Rica, mi compañera era Marilé Hidalgo. La competencia era por equipos, entonces los resultados de cada país eran sumados. Éramos 12 países en total y nosotros obtuvimos el quinto lugar, entonces nos fue muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues felicitarlas, realmente un quinto lugar muy bien merecido. Michelle, contanos un poquito, pues, de qué constan los entrenamientos, cómo se preparan ustedes para ir a este tipo de competencias, pues para que el público lo conozca. Correcto. Bueno, esta fue un poco rápido, digamos, no hubo una eliminatoria porque la invitación llegó un mes antes del evento, entonces no hubo tiempo de hacer una competencia eliminatoria, ¿verdad? Pero nos fue muy bien, cada una aquí entrena en su casa, ¿verdad? Yo monté el Club Hípico La Caraña y ahí entreno, tengo un entrenador sancarleño que estuvo un tiempo viviendo en Estados Unidos, se llama Carlos Rodríguez, y ahí tengo mi yegua. ¿Sí? Muchas gracias. Michelle, ¿hace cuánto empezaste con pues, las competencias de barriles? Barriles, bueno, con lo que es carrera de barriles, hace 3 años. Siempre he hecho equitación desde que tengo 7 años. Pero bueno, practico varias disciplinas también, porque hago lo que es salto, polo, bueno, todo esto de vaqueros, la carrera de barriles. También estoy empezando al azar. Me gustan mucho los caballos, entonces siempre estaba en caballos y lo de barriles sí, como 3 años. Bueno, dicen que el caballo es el compañero inseparable pues de ustedes que participan en este tipo de eventos. ¿Cómo se llama tu caballo o tu yegua? Sí, claro, el caballo lo es todo. Mi yegua se llama Andrea. Sí. Es una yegua de polo realmente, pero yo la estaba entrenando para lo que es barriles y me ha funcionado bastante bien. Sí.
Bueno, Michelle, realmente pues me emociona mucho saber que están las representantes femeninas en este mundo pues de los caballos, de las carreras de barriles y de todo, dando tan buen ejemplo y representándonos tan bien, no solo a nivel nacional sino internacional. Felicitarte y pues realmente te digo, me encantaría verte en los ruedos pues practicando el lazo. Muchísimas gracias, ahí vamos, ya he competido 2 veces, entonces hay que practicar más, sí, porque es pura práctica, pero ahí vamos. Perfecto, Michelle, a usted las gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Bueno, estamos con Don Cepillo Arrieta. Cepillo, premio Tauro, el mejor baquetero. ¿Qué se siente tener este premio ya en tus manos? No, para mí es un placer porque usted sabe, como dice el dicho, el que siembra recoge, y yo por 30 años he estado en esta actividad de la monta de toros y como ser baquetero, y ahora estoy recogiendo, ya es la segunda vez que me regalan este premio del mejor baquetero a nivel nacional, y mi compañero también es de ellos, porque también ellos son mis compañeros que siempre estamos en esa labor, que es una labor muy peligrosa con los toros, pero gracias a Dios salimos adelante. Usted es toda una institución, usted representa lo que es la monta rústica guanacasteca. ¿Qué se siente ser una persona que ha entregado tantísimo a la cultura de los toros? Bueno, para mí es una alegría, y para mi familia y mis amigos, porque yo siempre he sido como un representante de mi pueblo, Santa Cruz, Guanacaste, donde yo he sido montador, baquetero y barrerero, y entonces tengo una persona que no tengo vicios y siempre pienso en lo mejor para mis amigos y para mi familia, y entonces uno se siente como con una responsabilidad, pero con la ayuda de todos y ustedes, los que llevan a todo el país estas narraciones y estas cosas tan bonitas, yo me siento, ahorita me siento tranquilo, porque uno dice, esto es lo que uno recoge de los años que uno arriesga el pellejo, como dice en mi pueblo, con la baqueta y los toros, entonces estamos recogiendo lo que sembramos. Pero Cepillo, felicidades, no solo por este premio, sino por la gran persona que sos y por lo mucho que has contribuido al mundo de los toros, especialmente de la monta rústica. No, las gracias son para ustedes, que confían en mi persona y el público y mis compañeros, los de Tradiciones de la Bajura, es un programa donde yo también laboramos, pero a honores, porque ahí no se paga. Entonces ellos ganaron también el primer lugar en lo que es transmisión de toros y tradiciones de los pueblos. Así que muchas gracias a ustedes por este comentario, y que Dios me lo bendiga, y tal vez el otro año lo volvemos a encontrar. Claro, a los amigos de Tradiciones de la Bajura, felicitarlos. Es nuestro programa amigo del Grito de Puerta. Ellos ganaron el primer lugar, así que para ellos también el saludo. Bueno, aquí tengo a mi lado a don José Murillo. José, estuviste nominado para montador modelo este año, no te llevaste el premio, pero realmente de corazón creo que te lo mereces, no solo pues por cómo te has comportado, sino pues por tu labor en la monta. ¿Qué te puedes decir al público? Quiero agradecerle a los que votaron por mí, la verdad que el que se llevó el premio es un gran compañero, yo lo conozco y lo llamo muy bien, y es muy calidad de persona y de compañero, también él lo merece. Realmente yo quisiera felicitarte porque muchachos como José, como de Irmer, que es hoy el ganador de este premio, dan el ejemplo a sus otros compañeros pues para que quieran superarse y ser personas como ellos, que son seres muy honestos, muy honrados y además pues representantes de lo que es el comportamiento modelo de un montador. José, ¿qué hay que hacer pues para llevarse un premio de estos? Y lo que uno falta es ser lo más compañero que se pueda con los demás, y pedirle a Dios siempre, y siempre andar con humildad, porque en esto hay que ser muy humilde y respetar siempre, desde el toro más pequeño hasta el más grande, siempre llevar el mismo respeto y la misma decisión con todos, y respetar a cada ganadero también. Bueno, José, felicitarte y pues decirte que sigas adelante. Gracias, amigos de Vivencias Taurinas, nos vemos la próxima semana. Quédese con nosotros, que viene Nobleza y Herraduras. Santa Paula, en Cañas, Guanacaste, desde 1963, lo más selecto del caballo costarricense de paso. Santa Paula, raza, movimientos, temperamento, silla y nobleza.
venta de potros, potrancas y yeguas, linaje y descendencia del Janitzio. Comuníquese con nosotros, será un placer atenderle. Esas solteras que con ocho listas para el ramo. A la una, a las dos y a las tres. Cuando una pulseadora sabe lo que quiere, merece tenerlo en dos toques. Venga a El Verdugo y con cédula en mano, en dos toques puede obtener su crédito listo y llevarse lo que quiera. El Verdugo, siempre quebrando precios. Ahora Monteco le ofrece Modivitasan, el modificador orgánico para sus animales al que no le falta nada. Compuesto de aminoácidos, vitaminas y minerales, producto de fácil aplicación, mejora la conversión de alimentos. Mayor producción en menor tiempo. Reconstituyente y tonificante para el estrés y enfermedades. Los toros aquí en Hacienda Santa Rosa se les aplica Modivitasan porque no les hace falta nada. Modivitasan, pídalo en su farmacia veterinaria. Atención a nuestras siguientes fechas. 20 de octubre, Nuevo Arenal de Tilarán. 1 de diciembre, Palmares. 15 de diciembre, San Rafael de Platanares. 21 de diciembre, San Miguel de Cañas. 31 de diciembre, Sardinal de Carrillo. 1 de enero, Jancha. 4 de enero, Filadelfia. 12 de enero, San Vito. 19 de enero, Montaña Grande de Lepanto. 26 de enero, Palmares. 9 de febrero, Vainilla. 15 de febrero, Lourdes. 16 de febrero, Puerto Soleil de la Cruz. 23 de febrero, Cóbano. 9 de marzo, San Dimas de la Cruz. 15 de marzo, Quebrada Grande de Tilarán. 16 de marzo, Jicaral. Edición número 6 del evento de beneficencia, domingo 1 de diciembre, 6 de la tarde en Palmares. Monta de toros calidad AAA, exhibición ecuestre, toros al cacho y mucho más. Recuerde, 1 de diciembre en Palmares, 6 de la tarde, el evento de beneficencia. Al extremo. Toros al extremo, domingo 17 de noviembre en el rodeo Cuervito Paso Canoas. 15 toros, 9 ganaderías y los mejores montadores en estilo libre de Costa Rica. Recuerde, 17 de noviembre en el rodeo Cuervito Paso Canoas, toros al extremo. El mejor de los paisajes, una carreta pintada y su gente tan amable, y mi flor la guaria morada, una preciosa morena y un aroma sin igual, el sabor de la mañana que nos pone a trabajar. Costa Rica es mi tierra, famosa por su café, la bebida de los ticos. Café Rey es mi café. Café Rey, la bebida de los ticos. De niño siempre me gustaron los caballos. Mi padre me enseñó que es uno de los animales más bellos y que más ha facilitado la vida del hombre durante muchos años. No he experimentado mayor sentido de la libertad que cuando galopo sobre el lomo de este noble animal. Cuido cada detalle de su apariencia, pero cuido ante todo su salud. Le brindo la mejor alimentación para que en el mundo hípico y la competición, mi gran amigo, sea siempre el mejor. Corcel. Alimento para equinos. Hoy en Al Grito de Puerta nos vinimos hasta Autos Chinchilla, en Acerrí, porque queremos conversar un poquito sobre el negocio de los autos con don Jorge Chinchilla. Don Jorge, buenas noches y bienvenido al programa Al Grito de Puerta. Bueno, muchas gracias, Roberto, por estar aquí. Pues apoyándonos, muchas gracias. Jorge, ¿cómo empieza Autos Chinchilla? ¿Bajo qué idea o cómo empezó y hace cuántos años aproximadamente? Bueno, Roberto, yo empecé vendiendo motos y ya ahí comenzaron los cambios de los carros y terminamos con las motos y ya seguimos jugando con los carros. Yo tengo más o menos de vender carros de más o menos unos 25 años. ¿Todo el tiempo ha estado en Acerrí? Sí, yo todo el tiempo, es decir, he estado aquí en Acerrí,
Primero estuve aquí por el cementerio de Acerrí, ahí tenía una propiedad, y después nos pasamos aquí a las 5 esquinas de Acerrí. Hablemos actualmente, ¿cuántos vehículos maneja Autos Chinchilla regularmente? Sí, Roberto, nosotros ahora aproximadamente, pongamos, más o menos manejamos 150 carros. 150 carros. ¿Por qué podemos decirle al cliente que es una garantía comprar en Autos Chinchilla o vender en Autos Chinchilla también? Yo digo que sí, porque, es decir, la empresa se ha vuelto, yo desde que comencé prácticamente ha sido un responsable, me gusta que el carrillo revisarlo, que el mecánico lo revise, tenemos un mecánico, prácticamente aquí, nos hacemos cargo, prácticamente vendemos el carrito y nos gusta que el carrito vaya bien y que el cliente quede conforme. Hay una gran facilidad que yo he notado en Autos Chinchilla también, es que cualquier trámite en la parte legal y lo que es investigar sobre los detalles del carro se hace aquí mismo. ¿Cómo lo hacen? Sí, aquí nosotros tenemos abogado aquí mismo, los papeles, mis hijas, hay una que estudia, ya va a sacar la licenciatura de abogada, y Liliana lo mismo, y ellas, todo lo tenemos aquí, hacemos el estudio, aquí hacemos los papeles del carro, tratamos de que al cliente no le cobren sobre el valor del carro, si no pongamos nosotros cobramos 25, 30 mil pesos más o menos de la escriturilla, que, tratamos de beneficiar al cliente. ¿Los autos se venden con garantía? Claro que sí, le damos garantía al cliente, casi, totalmente casi de todo, y después de eso, financiamos a un interés de un 2.5, sobresaldo, más o menos financiamos un 40 o 50%, yo creo que sobresaldo es muy beneficioso para la gente. ¿Y cómo sabe el cliente, cómo le dan al cliente seguridad de que el carro va bien revisado? ¿Tienen taller propio? Tenemos un taller propio, y nosotros revisamos el carro antes de dárselo al cliente y de todas formas le damos un mes de garantía. Don Jorge, en palabras suyas, ¿cuál es la dirección de Autos Chinchilla? ¿Cómo hacen para llegar aquí a Autos Chinchilla, Cerrí? ¿Y a qué número de teléfono pueden comunicarse? Bueno, yo la dirección que le doy a la gente es del parque de Cerrí, 1 kilómetro directo, sobre la carretera. El teléfono es el 2230-0136, el teléfono de la oficina. Y el teléfono mío es 8343-3826. Ok, entonces 1 kilómetro del parque de Cerrí, siguiendo hacia Costa. Siguiendo hacia Costa, es correcto. Ok, don Jorge, solo para terminar, ¿y la ganadería Chinchilla cómo está? Bueno, ahí estamos, estamos ahí, con la ganadería estamos bien, estamos ahí con un ganadito ahí sacando, ahora vamos a abrir ahí el 25, a ver qué pasa, ojalá Dios nos acompañe. ¿El 25 en Zapote? El 25 vamos a hacer las 2 corridas en Zapote, si Dios quiere. ¿Y cuántas corridas tiene usted en Zapote? Tenemos 8 corridas, ahí tal vez invitamos a la gente de Guanacaste, que es de parte de Jorge Chinchilla que nos trae, seguro vamos a traer a Chemi, seguramente a Mario Moraga, vamos a ver qué pasa. Don Jorge, muchísimas gracias por recibirnos, de verdad, es un placer estar con ustedes acá. Ustedes han sido patrocinadores nuestros y esto es un agradecimiento para ustedes. Muchas gracias a usted, Roberto, y estamos totalmente a la orden y en cualquier momento, ahí vamos a estar, seguramente juntos. ¿Sabía usted que Costa Rica es el país que posee más variedad, más calidad y más cantidad de caballos en Centroamérica? A continuación, Nobleza y Herradura. Y herraduras, hoy les presentamos en Premio Tauro las exhibiciones de caballos que ahí se dieron, las exhibiciones ecuestres. Y empezamos con este que es un potro realmente, casi potrillo, de nombre Ares.
propiedad de Freddy Rojas y Marcelo Rojas. F.A. Ares es el nombre realmente. Lo monta Jorge Coqui Rodríguez, de finca Don Memo, viene este caballo también. Ese realmente un potro, hijo de Farao y de la yegua La Curiosa. Farao es un garañón ya desaparecido, pero que ha dado muchísimo, que tenía Don Fabio Araya, y lo cruzaron con una excelente yegua como La Curiosa y sacaron este excelente potro que todavía está en proceso de doma, realmente está apenas de bozal. A mí me impresiona el caballo por sus movimientos, me impresiona por la capa, por la alzada. La alzada que tiene el caballo es elegantísima realmente, muestra una cabeza con muchísima belleza realmente, mucha soltura para caminar el caballo y muy bien manejado por Coqui Rodríguez, este muchacho que es de San Jorge de los Chiles y que va a montar este caballo hasta Upala. Verdaderamente impresiona la exhibición de un potro tan nuevo, tan joven, lo resaltó mucho Oscar Rey allá en el evento y yo pues termino alabándolo más, obviamente con el respeto hacia Oscar Rey, que es el que realmente sabe en estas cosas. Pero a mí realmente me impresiona mucho un caballo de tan buena encapote, de tan buen encapote, de tanta alzada de la cabeza, de una cola bonita, bien manejada, muy dócil el caballo. Además, vean ustedes cómo lo pone primero a caminar, después lo saca al galope, después lo pasa a otro paso. No tiene problema realmente Coqui para dominarlo en excelente forma a este caballo, Lara Freddy. Felicitaciones, de verdad. Gracias, Roberto. Es como le dice usted, un potro. Ya está a disposición. El caballo ya lo hemos padreado y todavía no han parido las yeguas de él, pero ya el caballo está a disposición al 88-28-7901. Es parte de las exhibiciones que se dan. Y este caballo ya viene a competir a una copa muy importante, Roberto, que va a haber aquí en Palmares el 29, 30 y 1 de diciembre, la Copa Rotativa de Azcacopa. Así es que venga, parqueos seguros, todo techado y gran calidad y cantidad de caballos. Se juzgarán los machos y las hembras. Otro que se robó un gran show fue esta muchachita que se llama Tiffany Chávez, en un caballo que se llama Gavilán, que es hijo de Mirasombro. Ya es un caballo muy, muy, digamos que viejo, es un caballo muy longevo, tiene 20 años. Y aquí lo vemos con muy, muy buena movilidad, con mucha acción, tanto en anteriores como en posteriores. Y qué bonito es ver a una muchachita bien montada en un caballo. La vemos, no se le despegan las de la silla, las partes nobles de la silla. Y obviamente un caballo repicador. Aquí lo vemos en la tabla de muy buena manera. Cualquiera diría que es muy fácil hacer esto, pero les cuento, señoras y señores, meter un caballo a una tabla y mantenerlo ahí en un ritmo que no pierda la sincronización, que no pierda el andar, el aplomo del caballo y que se mantenga constante, es muy, muy difícil. Y veamos qué fácil lo hace esta muchachita de nombre Tiffany Chávez en este caballo de nombre El Gavilán. Les recuerdo que en Hacienda Santa Paula hay venta de caballos disponibles de la raza costarricense de paso. Ahí tenemos los números 8377-7779 con Toscano Luconi, que ya hizo su primera exportación de caballos a México. Gracias al programa, dicen ellos, un comerciante mexicano les adquirió ya 3 de sus ejemplares y ya están en México. Y aparte de eso, han vendido muchos ejemplares aquí con muy, muy buenos precios. Llámelo al 8377-7779. Tenemos a Tiffany, hija de Emilio Chávez. Saludos para Emilio y una felicitación. Excelente caballo. Y esto es un cuadro lindísimo, realmente espectacular. Fabián González, 11 años tiene este niño, pero monta desde que tenía, yo creo que 3 años aproximadamente, montando a Chatrán. Chatrán es un excelente caballo costarricense de paso, de 11 años de edad, todavía está en una edad media. De unas elevaciones impresionantes, sobre todo en el tercio delantero. Y vean qué lindo manejado por un niño de 11 años, como lo es Fabián, que es ya por sí solo pues un gran montador, un gran jinete de caballos y está en el proceso de ser un gran domador. Algo muy interesante, el otro día conversábamos con Luis, el papá de Fabián, y nos decía, él tiene reglas en la casa. Él llega de la escuela y primero tiene que terminar sus trabajos de la escuela, hasta después de eso puede montar a caballo. Y esto lo hace definitivamente no solamente un gran jinete, sino además un gran profesional. Así es que una felicitación para su familia, de verdad, por la forma en que lo hacen. Y para Fabián, que es un muchachito que también, por cierto, maneja un poquito la soga ahí con un poquito de floreo y demás. Y tenemos dos caballos de Jorge Arturo Gutiérrez, Freddy. Sí, Roberto, también se vio la presentación de dos
grandes ejemplares. Ahí tenemos a Bagaces del lado izquierdo de su pantalla y a Guatuso, que es este lindo caballo de una capa negra con muchísima potencia. Un caballo muy expresivo, veamos, de muy buenos anteriores, de muy buenos posteriores, bien adornado con esa cola y ya un caballo de muchísimo trabajo, lo vemos muy bien manejado. Este es el otro, este es Bagaces también, que ya fue gran campeón nacional. Ahí lo tenemos montado por Macho, por otro ya gran amigo y gran conocedor de la raza costarricense. De paso, ya esta es una de las ganaderías consolidadas a nivel nacional de la raza costarricense. De paso, felicitar a don Jorge Arturo y a toda su familia, pues llegar a esto son muy muy pocos los que lo pueden dar, y darle las felicitaciones, como lo digo y lo reitero, por gran calidad de ejemplares y gran calidad de persona humana es don Jorge y toda su familia. Aquí la presentación de sus caballos en los premios Tauro. Claro, de verdad que Ara JAG se lució con la presentación de estos 12 caballos de capa negra. Un poquito más claro, tal vez Bagaces, Guatuso sí muchísimo más oscuro en la capa negra, pero muy bonita verdaderamente, lució muchísimo. Y ahí lo tienen ustedes, de verdad. Yo quiero agradecer acá nuevamente a Freddy Arturo González y a toda también JC Salazar y a toda la organización del Premio Tauro por esta presentación verdaderamente que se lució y que se vio muy bien allá ese 2 de noviembre en Quebrada Ganado de Garabito. Ahí lo tienen ustedes, los caballos excelentes de esta gran ganadería Ara JAG, que está, para los que no saben, está ahí en Barrio San José de Alajuela, en el sector de La Garita, en Barrio San José buscando hacia La Garita. Ahí está Ara JAG con excelentes caballos, con excelentes padrotes y demás, de verdad que felicitarlos. Teléfono 8384-1376, 8384-1376. Yo quiero aprovecharlo para invitarlos también al Gran Tope en Cañas este 30 de noviembre, organizado por la Parroquia de Cañas. De niño siempre me gustaron los caballos. Mi padre me enseñó que es uno de los animales más bellos y que más ha facilitado la vida del hombre durante muchos años. No he experimentado mayor sentido de la libertad que cuando galopo sobre el lomo de este noble animal. Cuido cada detalle de su apariencia, pero cuido ante todo su salud. Le brindo la mejor alimentación para que en el mundo hípico y la competición, mi gran amigo, sea siempre el mejor. Corcel, alimento para equinos. Esas solteras que con 8 listas para el ramo. A la 1, a las 2 y a las 3. Cuando una pulseadora sabe lo que quiere, merece tenerlo en dos toques. Venga a El Verdugo y con cédula en mano, en dos toques puede obtener su crédito listo y llevarse lo que quiera. El Verdugo, siempre quebrando precios. Megatrópico, alimentos balanceados, 5 estrellas para sus animales, para cerdos, para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Edición número 6 del evento de beneficencia, domingo 1 de diciembre, 6 de la tarde en Palmares. Monta de toros calidad triple A, exhibición ecuestre, toros al cacho y mucho más. Recuerde, 1 de diciembre en Palmares, 6 de la tarde, el evento de beneficencia. El mejor de los paisajes, una carreta pintada, y su gente tan amable, y mi flor la guardia morada, una preciosa morena y un aroma sin igual, el sabor de la mañana que nos pone a trabajar. Costa Rica es mi tierra, famosa por su café, la bebida de los ticos, Café Rey es mi café. Café Rey, la bebida de los ticos. Al extremo, toros al extremo, domingo 17 de noviembre en el rodeo Cuervito Paso Canoas. 15 toros, 9 ganaderías y los mejores montadores en estilo libre de Costa Rica.
Recuerde, 17 de noviembre en el rodeo Cuervito Paso Canoas, toros al extremo. Atención a nuestras siguientes fechas: 20 de octubre, Nuevo Arenal de Tilarán; 1 de diciembre, Palmares; 15 de diciembre, San Rafael de Platanares; 21 de diciembre, San Miguel de Cañas; 31 de diciembre, Sardinal de Carrillo; 1 de enero, Jancha; 4 de enero, Filadelfia; 12 de enero, San Vito; 19 de enero, Montaña Grande de Lepanto; 26 de enero, Palmares; 9 de febrero, Vainilla; 15 de febrero, Lourdes; 16 de febrero, Puerto Soleil de la Cruz; 23 de febrero, Cóbano; 9 de marzo, San Dimas de la Cruz; 15 de marzo, Quebrada Grande de Tilarán; 16 de marzo, Jicaral. Recordando aquellas grandes jugadas de antaño, aquellos grandes momentos, aquellos grandes toros y aquellos grandes montadores. Eso estaba haciendo y por eso es que les presentamos a continuación Toros de Antaño. La mancha del Bavaria, torazo definitivamente el Bavaria que llegó en el 97 a dar muchísimas emociones en ACET. Aquí lo tienen ustedes de Hacienda Playa Hermosa. La mancha del Bavaria por eso, tenía esa especie de lunar en la paleta izquierda, este torazo. Qué toro más lindo, por cierto. Un toro, tal vez no para monta de toro, no parecía el más aparente porque era un poquito delgadito de cuero y todo lo demás. Pero vean ustedes, aquí en la primera jugada que hizo en un evento oficial de campeonato de ACET, se quita a Neyfren Rodríguez Picarita el 28 de diciembre del 97 en Sardinal de Carrillo. Esta jugada fue el 25 de enero del 98 en Palmares, donde le toca a Roberto Celedón cachetes. Tremenda la jugada, un toro muy alegre, muy lucido y con muchísima potencia. Características principales de este Bavaria que viene a engalanar el tercer toro barcino de Playa Hermosa, y de ahí se viene una seguidilla de jugadas espectaculares. Bavaria, Imperial y Carey eran los tres toros, y este lindo ojo de perdiz, cuerniabierto, bayo, de muy buena potencia. Y les recuerdo que aceite vegetal en su punto no contiene grasas trans, que contiene omega 3 y omega 6, y lo principal, no le cambia el sabor a sus comidas si lo adquiere usted en cualquier punto de venta. Bueno, y vuelve Roberto Celedón con el Bavaria, vuelve ahora en Quebrada Ganado de Garavito, 1 de marzo de 1998, es necio el toro, es incómodo, es difícil, vean ustedes qué toro y qué definición de juego, y termina quitándose al final a Roberto Celedón cachetes, que era una época en que Roberto quería volver por sus fueros. Uno de los toros que no se lo permitieron fue este Bavaria, torazo definitivamente de Hacienda Playa Hermosa. Nuestro saludo para toda la familia Retana Jiménez allá en Playa Hermosa. Y Reyes Cubero, el hermano de Carlos Manuel, lo vemos en Jicaral el 21 de marzo de 1998, donde sale fuera de serie este Bavaria. Lo vemos, es un toro que aparte de buena jugada, es sumamente bravo. Y le recuerdo, el evento de beneficencia en su sexta edición en Palmares, tremendos toros estarán por ahí. Roberto, estará el inocente también de Den Ramos, vendrá el maromero, vendrá el simpático, el sombrerito, el cabanga. Calidad de toros se vivirán en este evento de beneficencia. Bueno, y ahora con Luis Antonio Picado Pata en el Castillo de la Fortuna de San Carlos, 5 de abril del 98, la tierra de nuestro amigo Marcos Hernández Obregón. Aquí lo tienen ustedes a Luis Antonio con serios problemas. No se lo quita el toro, pero serios problemas para Pata al final de cuentas en el Bavaria, que hizo de todo tratando de quitárselo. Está la repetición de la jugada ahora, esta que viene, vean ustedes cómo sale, tremenda salida tenía el toro. Megatrópico, alimento 5 estrellas para sus animales ahora, con alimento para toros de monta. Megatrópico, alimento 5 estrellas para sus animales. La mancha del Bavaria, lo que les estamos presentando hoy en Toros de Antaño, en este torazo que tuvo Hacienda Playa Hermosa, que dio grandes espectáculos, grandes emociones definitivamente, y esta es la que hizo en el Castillo de la Fortuna de San Carlos con Luis Antonio Picado, el popular Pata, Luis A, como le decía Wilson Rodríguez, Wilson de Esparza, que Dios goce. Aquí está al final de la jugada, Pata en el Bavaria, entonces, y ya viene así. Alex Baltodano es la jugada que vamos a ver. Esto fue en Piedad de Sur de San Ramón el 10 de enero del 99. Ya hace varios años de esto. Estamos hablando de casi 14 años de que se llevó a cabo esta jugada allá en Piedad de Sur, en la tierra de Luisito Rodríguez y de grandes amigos que tenemos por allá. Les recuerdo las fechas: el 1 de diciembre en Palmares, 15 de diciembre San Rafael de Platanares, zona sur, 21 de diciembre San Miguel de Cañas, 31 de diciembre Sardinal,
El 1 de enero Jancha, 4 de enero Filadelfia, 12 de enero San Vito de Cotobruz, 19 de enero Montaña Grande de Lepanto, 26 de enero en Palmares. Oiga los toros que vienen para Palmares. Por aquí estará el soldado, Roberto. Por aquí estará el potencial. Y hay una sorpresa por ahí también en el próximo evento. Esta jugada fue en Pejibaye de Pérez Celedón, Roberto, con Dago Durán. Una de las mejores jugadas que yo le conocía a Dago es esta, allá en Pejibaye, en aquel evento espectacular, sensacional, de los tres barcinos que ganó el Imperial, que el segundo lugar fue el Carey, que este toro, si mal no recuerdo, fue tercer lugar. Espectacular evento que recordamos allá en Pejibaye de Pérez Celedón. Ahí lo tienen ustedes a Dago Durán bien sentado. Mientras yo les recuerdo que hay un gran tope en Cañas este 30 de noviembre. Organiza precisamente la parroquia de Cañas, la iglesia de Cañas organiza este tope del 30 de noviembre. Me imagino que es al mediodía, supuestamente. Mediodía, al mediodía estará el gran tope en Cañas el 30 de noviembre. Daguito Durán montando el Bavaria. Esta es jugada espectacular, sensacional en Pejibaye de Pérez Celedón, ese 7 de febrero de 1999. El 12 de diciembre en Miramar, Roy Solano no puede en este torazo. Se queda pegado el falso, ahí lo tenemos, y aún así sale espectacular este Bavaria, ahí lo tenemos. Les recuerdo que el Verdugo tiene más de 50 tiendas en todo el país. Ahí tenemos el número de la central telefónica, ya ahora somos de los mismos. Presente su cédula y con Credilisto en 5 minutos le damos cualquier artículo. En Santa Rita de Nandayuri también se lució el Bavaria. 30 de enero del año 2000, con Guillermo Reyes Memín, lo metió al pescuezo y lo chupó adelante. Dichosamente no fue un golpe serio, pero se daba para eso precisamente, pudo haber sido así. Hacienda Santa Paula todavía le ofrece la venta de caballos, 8377-7779, con Toscano Luconi, la mejor herencia del caballo costarricense de paso. Teddy Díaz, el 11 de marzo del 2001 en Jicaral, le toca bailar con la más fea. Aquí lo tenemos con potencia. Dos veces lo sienta en el tercio delantero. Es la parte más peligrosa a la hora de montar toros. Y aún así, no se vio tan afectado, gracias a Dios, Teddy Díaz. La competencia rústica santacruceña, la primera fecha, el 1 de diciembre allá en Santa Rosa de Santa Cruz. Tremendo, los mejores toros al estilo rústico. Y si no puede irse allá para Guanacaste y está aquí en zona occidental, véngase para Palmares al evento de beneficencia. Bueno, y terminamos la mancha del Bavaria con esta jugada de Víctor Patiño en Santa Rita de Nandayure, 28 de enero del 2001, en otra gran jugada también, toro y montador. Con esto pues ya vamos llegando al final del evento y esperando que les haya gustado esta parte de toros de antaño, lo mismo que todo el programa. Ya casi venimos con la despedida. Caballos, toros, antaño, vivencias. Es un programa completo para todos ustedes, de verdad, para que ustedes lo disfruten, para que sientan la variedad y para que sobre todo pues estén con nosotros siempre. ¿Qué le pareció, Nacira? Excelente, como siempre, Roberto. La gente sabe desde casita que todo lo hacemos con mucho cariño y con mucha, mucha calidad. Freddy, ¿la pasó bien? Bienísimo, no queda más que decirles muchas gracias por compartir esta hora junto a nosotros y nos vemos de hoy en 8 días aquí en Al Grito de Puerta. ¡Puerta!